puede hacer. Si le da flojera, si no pueden, si no tienen tiempo, yo con gusto les voy a estar dando un instructivo. Voy a estar dando un instructivo en donde les voy a incluir la carta, les voy a incluir el formato de migraciones y les voy a dar un paso a paso de todo lo que van a hacer a manera de consulta. Y me van a poder estar preguntando por mis redes sociales, por mi Messenger, que es lo que atiendo mayoritariamente, pues cómo hacen todo esto, que a continuación se los voy a explicar. Si no quieren pagar, pues continúen viendo el video, que se los voy a explicar pasito a pasito. Bien. Amigos, en este video te voy a hablar una vez más de visa humanitaria, amigos. Pero esta vez vamos a resolver el enigma que hay por estos días y es la renovación de la calidad migratoria humanitaria, o como ustedes lo conocerán, o como hablan, o como le dicen, renovar el carnet de extranjería. Acompáñame. Muy bien, amigos, si es primera vez que estás por estos lados, mi nombre es Jesús Alejandro Bastida y tengo este canalcito de YouTube donde te hablo, te explico sobre trámites migratorios. Tengo videos en su mayoría de Perú, pero también tengo trámites, videos sobre trámites de Ecuador, Chile y Canadá. Te explico sobre los trámites. No hago tutoriales. No te digo que si el clic aquí, de que clic allá, de que el recibito, no. Yo te explico todo el contexto, de qué se trata, cómo se pide, qué beneficio tiene para ti, las características, los requisitos, las condiciones y todo lo que tenga que ver con el trámite para que tú sepas en qué estás metiendo. Entonces, si eres nuevo por estos lados, suscríbete al canal, dale clic a la campanita para que el algoritmo de YouTube te avise cuando yo suba nuevo material y empezamos. Bien, en este video voy a hablar sobre la renovación de la calidad migratoria de la residencia para los que tienen visa humanitaria, para los que entraron en visa humanitaria. Antes de empezar, voy a echar un cuentico para ponerlos en contexto y voy a aclarar dos punticos que me han preguntado mucho. Bien, la visa humanitaria es una visa que se otorga en los consulados peruanos habilitados para este trámite, que son los consulados de Caracas y Puerto Ordaz en Venezuela, los consulados de Bogotá, Medellín, Leticia en Colombia y los consulados peruanos en Quito, Guayaquil, Loja, Cuenca y Machala en Ecuador. Entonces, todo aquel que tramitó su visa por esos lados y entró al país, entró con visa humanitaria y ya al poseer la visa, cuenta con la calidad migratoria, la residencia, con la calidad migratoria humanitaria, que era el deber ser de todo aquel personaje que entró con visa, entrar en los primeros 30 días, luego de haber entrado, entrar a la página de migraciones y hacer su registro en el IRCE, que es inscripción en el Registro Central de Extranjería, para obtener así su carnet de extranjería, que es el plástico como tal. El carnet de extranjería es el plástico y es el documento con el que se identifica a un extranjero residente. Entonces, la visa es una cosa y la residencia es otra cosa. La calidad migratoria le compete renovarla a Migraciones y la visa le compete renovarla al Ministerio de Relaciones Exteriores, que fue el que lo dio, ¿va? Entonces, hoy día, en enero, vamos a decirlo así, en enero ya se le estaban vendiendo las visas a unos cuantos personas que ya habían entrado y que esa visa era por 6 meses. Ya en enero se le estaban cumpliendo los 6 meses a los primeros que llegaron con esa visa. En este video que tengo yo aquí, yo estuve hablando por ese tiempo, en enero, sobre la cuestión esta de la renovación, porque para enero no había ninguna información, no había ningún dato sobre este proceso de renovar la visa humanitaria a los que tú la tenías, pues. Y, por lo menos, había nada establecido para renovar
la calidad migratoria, o como usted les dice, renovar el carnet de extranjería. Entonces, para enero, finales de enero, principios de febrero, por fin salió las directrices para hacer lo que era la renovación de la visa. Para en ese tiempo, había, como ya se dice, hay dos fases, lo que sería la renovación de la visa y lo que sería la renovación de la calidad migratoria. En esta fase 1, que es la renovación de la visa, pues sí, empezó desde enero, a finales de enero se empezaron a dar este procedimiento, y hasta el 15 de marzo, que estamos en la vida normal, se hacía este proceso de manera presencial. ¿Qué hacía la gente? Pues iba y hacía su solicitud ante la Cancillería, iba para el Ministerio de Relaciones Exteriores, en ese parte, hacía toda su solicitud. Esto yo lo expliqué en ese video que les va a estar apareciendo por ahí. ¿Para qué necesitaban a ese momento? Una carta de solicitud dirigida al Ministerio de Relaciones Exteriores, los datos, fotocopia de su pasaporte. Para ese momento les pedían fotocopia de los datos, la hoja de los datos, fotocopia de la hoja donde está el sello de entrada y fotocopia de la hoja donde estaba la visa impresa. También le pedían el carnet de extranjería por ambos lados, fotocopia por ambos lados y su certificado de antecedentes policiales. Eso era la directriz que había salido del Ministerio de Relaciones Exteriores para renovar la visa. Luego, cuando llegó el virus chino, todo pasó a ser manejado vía correo electrónico, ¿ya? Porque obviamente las visas se seguían venciendo. Recuerden que la cuestión esta de los plazos migratorios, la resolución 104-2020, que congeló los plazos migratorios, es solamente compete a lo que es migraciones, lo que sería residencia. Pero todos los documentos igual, vencidos, van a quedar vencidos. Entonces la gente necesitaba ir renovando su visa. ¿Qué va a pasar? Entonces esta gente empezaron lo que fue marzo, abril, mayo, estaban renovando a través de los correos electrónicos que se habían habilitado para en esos momentos. Visa humanitaria, @rrr, por ahí los voy dejando. Y al último fue mesa de parte, @rr.gov. Hecho todo este cuento para ir identificando a todas aquellas personas que ya tienen su visa renovada y solo les falta renovar la calidad migratoria. Ya por último, por ahí para julio, el 14 de julio, se activó un proceso online en la página de migraciones. Esto más fácil, imposible, se lo pusieron. Eso nada más de poner el pasaporte, el número del pasaporte, y ¡pum! Le aparecen los datos ya completados del formulario, y abajo lo que tienen es que aceptar los términos y firmar tildar que la declaración jurada de antecedentes policiales y toda esa cosa, que eso está aceptando los términos, y ya luego darle siguiente, y entonces le aparecía que su proceso había sido iniciado exitosamente. El proceso de renovación había sido iniciado. Luego les llegaba a su correo, tanto los que los hicieron en antes, lo hicieron vía correo electrónico, le llegaba una respuesta en su correo. A los que lo hicieron por los correos de Cancillería, les llegó un correo de Cancillería. Pues. Y a los que lo están haciendo del 11 de julio para acá, por la página de migraciones, pues les llega un correo de migraciones y ambos dos le dan un sticker. Le dan un sticker para que lo descarguen y lo tengan a la mano junto con su pasaporte, que esa sería la renovación de la visa. A los que lo hicieron presencial, antes del virus y el virus chino, pues le estampaban, le ponían un sello a su pasaporte. Y ya luego, empezaron con los stickers, o sea, las calcomanías, los que le envían por el correo adjunto para que lo imprima y lo carguen junto con su pasaporte. Bien, todo esto, vamos a decirlo así, ya saldamos lo que sería la fase 1, renovación de la visa. Para la renovación de la calidad migratoria humanitaria, sería, y eso lo expliqué yo en este video, que yo los daba como opción u alternativa para, yo, como les dije en ese momento, todavía migración es chito, pero pueden ir haciendo esto, metiéndole esto y esto y esto. Y hoy día, septiembre de 2020, pues ya luego he estado investigando, averiguando, preguntando por aquí, preguntando por allá. Tengo confirmación de gente de que vía hicieron eso que yo les estuve diciendo en enero, pero ahora con la diferencia de que no pueden ir para migraciones, para meter parte presencialmente, sino que lo hicieron en la agencia virtual, lo hicieron todo virtualmente. ¿Qué hicieron? Lo siguiente, entregaron una carta de solicitud. Bien, ¿qué he sabido por terceros? Ojo, que voy a hacer un ojo con esto. No es algo de que ya a mí me conste de que yo lo he hecho o de que se lo he hecho a alguien, ¿no es cierto? Pero son personas serias que no, y la cuestión, o sea, no es una cosa disparatada lo que el procedimiento que han hecho.
Y por lo tanto, esta es la opción que les estoy ofreciendo, les estoy explicando a ustedes. Si quieren, la hacen. Si no quieren, pues se siguen esperando la inmortalidad del cangrejo, a ver si algún día le renueva la residencia automáticamente, como dijeron cuando activaron el proceso online, ¿verdad? Que automáticamente, después de renovar la visa, iban a renovar la residencia. Bueno, todavía están esperando los primeros que renovaron, los que ya tienen su visa renovada, todavía están esperando que le renueven la residencia. Entonces, si quieren, ustedes hacen esto que les voy a explicar. Y aquí entramos en el proceso para que renueven la calidad migratoria. Y les explico lo siguiente, ¿verdad? Hay dos cartas o dos documentos que tendrán que llenar o redactar, ¿ya? Una sería la carta de solicitud, que ahora tienen que hacérsela a Migraciones, y la otra sería el formato, ¿verdad? Formato o formulario de subsanación, de solicitud de subsanación, y allí es donde ustedes van a colocar, esto es de Migraciones, y ustedes van a colocar, como vamos a decirlo así, la solicitud formal ante Migraciones para solicitar la prórroga de la residencia. Entonces, por aquí le estoy dejando la imagen. Este documento yo se lo puedo hacer llegar gratis, fácil, por mi correo electrónico, ¿cierto? Me colocan allí que quieren el formato de solicitud de Migraciones. Este lo voy a dar sin costo. La carta de solicitud, para los que han llegado, porque esa no la voy a regalar. No la voy a regalar. ¿Por qué? Porque es una carta, señor. Usted tiene que tener ya cuestión de redacción. Simplemente van a solicitar que le renueven su calidad migratoria. No, eso no es algo del otro mundo de que lo pueden hacer. Si les da flojera, si no pueden, si no tienen tiempo, yo con gusto les voy a estar dando un instructivo. Voy a estar dando un instructivo en donde les voy a incluir la carta, les voy a incluir el formato de Migraciones y les voy a dar un paso a paso de todo lo que van a hacer a manera de consulta. Y me van a poder estar preguntando por mis redes sociales, por mi Messenger, que es lo que atiendo mayoritariamente, pues cómo hacen todo esto, que a continuación se los voy a explicar. Si no quieren pagar, pues continúen viendo el video, que se los voy a explicar pasito a pasito. Bien, empezamos pues. Ok, correcto. En este paso vamos a colocar, como ya les dije, el formato de subsanación, que vamos a tachar, le vamos a tildar solicitud de prórroga de residencia, la carta de solicitud de dirigida a Migraciones y los datos del pasaporte. Que vamos ahora a agregar la hoja de datos, la hoja donde está el sello de entrada cuando usted llegó, la hoja donde está la visa original estampada, y van a colocar la renovación de la visa, la hoja donde los que lo hicieron presencial, pues sáquenle copia, escanean la hoja donde le estamparon el sello que dice renovación, visa renovada. Los que lo hicieron por correo o por la página de Migraciones, colocan la imagen, el sticker que le enviaron por el correo, donde dice que la visa está renovada. Van a colocar también su carnet de extranjería por ambos lados y van a juntar también sus certificados de antecedentes policiales que los van a necesitar. Todo este paquete lo vamos a juntar a través de la mesa de partes virtual de la Agencia Virtual de Migraciones. Paso 1, entran a la página. Paso 2, entrar en la agencia virtual. Paso 3,
abajo al final del menú dice mesa de parte. Entran allí, colocan su, se identifican, colocan sus datos, le están saliendo imagencitas para que se vayan guiando. En, luego que estén en la parte de mesa de parte, van a colocar en tipo de trámite, van a colocar solicitudes generales. Vamos a colocar en subtipo, vamos a colocar celeridad de trámite. ¿Por qué celeridad de trámite? Porque estamos pidiéndole a Migraciones que adelante un procedimiento que debería tener, y esto válido, válido más que todo para los que ya tienen desde tiempo esperando que les renueven la residencia y aún nada, ¿verdad? Entonces, ustedes hacen esto, celeridad de trámite. Colocan en asunto solicitud de renovación, calidad migratoria humanitaria. Y tipo de documento, van a cartas, porque es la única opción que hay. Número de folio es la cantidad de hojas que tiene el documento que están adjuntando. ¿Ya? El principal, usted coloca la carta de solicitud. Y en los secundarios, la carta de solicitud y el formato, en principal. ¿Ya? Y el secundario usted va a colocar pasaporte, todas las imágenes de su pasaporte, eso lo hace en un solo archivo. Y todo el CERA, certificado de antecedentes policiales, lo escanea, ¿verdad? Se va para la comisaría, se lo entrega, lo escanea, lo pone en PDF y lo adjunta aquí. Y su carnet de extranjería por ambos lados. Entonces, todo eso le da, bueno, le da registrar y le da enviar. Entonces ya usted estaría allí haciendo formalmente la solicitud de la renovación de su residencia. De su carnet de extranjería, como les gusta decirlo. Entonces, amigos, esto, repito, es una opción, ¿verdad? No es algo oficial que ha salido Migraciones a publicarlo, pero es algo que es lógico y es viable usarlo porque está, no es algo que estamos inventando, es algo que está en las opciones de la Agencia Virtual de Migraciones. Entonces, repito, como les dije antes, pues, esto es como hacerlo, como les dije en enero, pero ahora hacerlo digital. Bien, para ir finalizando, les voy a hablar, como les dije anteriormente, pues de estas dos dudas que me han estado preguntando referente a este tema, sobre las visas. La visa humanitaria, las visas no usadas, hasta el sol de hoy no ha habido ninguna directriz, no ha habido ninguna decisión que hable y establezca algo excepcional sobre este tema, ¿verdad? Hasta el sol de hoy entonces se estaría cumpliendo y estaría aplicándose lo que es lo normal. O sea que si una visa se vence sin haberla usado, pues esa visa se pierde y hay que pedir otra. Esto sería hasta ahora. Si Cancillería decide lo contrario, que por razones de la pandemia van a aceptar que cuando vuelvan a entrar gente aquí, entren con la visa vencida, pues entonces yo les estaría avisando, pero hasta el sol de hoy, pues, visa que no usaron, visa que se perdió y tienen que pedir otra. Y a los que entraron, a los que ya entraron, y de pilas no pidieron su carnet de extranjería en los primeros 30 días, pues entonces yo les digo lo que les estaba diciendo a todo el que me estaba preguntando. Amigo, el sistema, cuando tú vayas a hacer tu solicitud de registro en el IRSE, que de paso era gratis, te dice que tu tiempo no puedes porque ya pasaron los 30 días. Entonces, ¿cuál es la opción que yo les doy? Esperen a que abran la frontera, se van por los lados de Bolivia, salen, vuelven a entrar, ¿para qué? Para que tengan un sello de entrada nuevo y a que el sistema le permita computar los 30 días siguientes. Entonces, esa sería la única opción. Lo otro es que ese carnet traje, bueno, seguir y hasta que eso no pase, pues seguir indocumentado, que es lo que como andan ahorita, pues porque como les dije al principio, carnet trajería solamente es un documento de identificación. Entonces, amigos, espero que este video haya sido útil. Si así, regálame un pulgarcito arriba, suscríbete al canal, dale click a la campanita para que el algoritmo de YouTube te avise cuando suba nuevo material. Mi nombre es Jesús Alejandro Bastidas y nos vemos cuando nos veamos. Comparte el video, difunde la información.